¿Quién trajo su trompeta? Who brought their trumpet? ¿Quién trajo sus cántaros? Who brought their ¿Quién trajo su trompeta? Úsela, úsela, come on, come on. You didn't bring your trumpets. There you go, blow it, man. A Dios le gusta la fiesta. God loves to party. Por alguna razón a Dios le gusta el escándalo. For some reason, God loves to hear. Por alguna razón a mi Dios triunfa de diferente forma de la And my God triumphs in many ways that He's the other people. We don't have trumpets. Y dijimos, no tenemos trompetas, no tenemos cántaros, pero tenemos nuestra boca, podemos chiflar. Right, we can whistle like trumpet. What happened after they used the trumpet? ¿Qué pasó después de que usaron la trompeta? ¿Qué pasó después que usaron la trompeta? What happened after they used their trumpet? Quebraron sus cántaros. They broke their jars. En mi pueblo, in my town, cuando hay party, when there is a party, yo soy de pueblo. I'm from a little town. Y cuando alguien se casaba, and when somebody would marry, yo nunca lo vi ahí, no sé cómo lo hacían, pero sí vi la acción. But I would see the action. Que después de que alguien se casaba en fiesta, se usaban cazuelas, they would use de barro, grandotas, en su pueblo también. En tu pueblo también, hija. No. Pans made out of. En tu pueblo también, no. En mi pueblo usaban las cazuelas. Clay. De barro. Usaban cazuelas de barro. They used jars out of clay. Y para cocinar. Y después de que cocinaban. And then after. Y servían todo al final de la fiesta. At the end of the party. Tiraban los jars, los quebraban. Tiraban todas las cazuelas. Y les empezaban a danzar allá. And they would jump, break. Yo soy re bueno para bailar ese tipo de música, pero no lo voy a presumir aquí, ¿verdad? Pero la tiraban y le bailaban. Ellos les decían, don't take no guns, right? No te lleves tus pistolas. Don't take no guns. No te lleves We're gonna armas. Go fight. Vamos a ir a pelear. We are gonna go get a victory. Vamos a obtener la victoria. But you don't need no guns. Pero tú no necesitas nada de eso. De las and you may be thinking, but I could take ¿cómo se llama? Mi espada, machete. Mi machete, but I can take my knife. Esas que le llamamos pingas. Unos machetes así de largo. Their knives. They were long. Their swords. Era machete y le llamábamos pingas porque no sé, no puedo imaginar que la gringa estaba bien alta, yo creo, por eso. Unos machetotes así grandotes. Yo soy del pueblo. I'm from a town. Pero Dios decía, no, don't take your knife, man. Pero Dios decía, no lleves su machete, su machete en mí. We're gonna go win. Vamos a ir a ganar. We're gonna take a victory. Vamos a obtener la victoria. But it's gonna be my way. Pero va a ser a mi manera. How many amens are here? ¿Cuántos pueden decir amén? His way. Es la manera. Not your way. No es tu manera. Right? Your way is full of pride. Tu manera está llena de orgullo. Your way is full of ego. Tu manera está llena de ego. That's my way too. My way is like, no man, I wanna look good. I wanna get the victory for me. De mi manera puedes decir, yo quiero obtener las cosas a mi manera para al exaltarme a mí. That's not the way that God wants. Pero esa no es la manera que Dios lo intentó. Right? So he told them. Y él les dijo. ¿Qué les dijo? Exacto. ¿Qué les dijo? Les dijo en secreto. Es un secreto. He said it in secrecy. Este,
les dijo, van a llevar sus trompetas. Your trumpets. Y van a llevar. And you're gonna take jarros. Jars. De clay. De barro. De barro. Jarros de barro. Y los cuando vayan a entrar a luchar. And when you're gonna go enter into the battle. Cuando llega el momento de que tú quieres sacar tu carácter y decir, when the moment comes that you want to bring out your character. Con lo que mi apellido. Your pride. Yo de guerrero y guerrera machetazo. What my last name says and what I says does and what I do goes. Well, yeah. Es lo mismo. Yeah, okay. Dios dice, no, cuando sea el momento. God says, no, when it's time. You're going to start celebrating. Tú vas a empezar a celebrar. You're going to start shouting for the victory. Vas a gritar la victoria. Vas a decir, yeah, es mía. You're going to say, yeah, it's mine. Es mío. It's mine. Y todavía no puedo ver y que but miedo. I cannot yet see. Y que el diablo me está diciendo, no lo vas a tener. And the devil's saying that I'm not going to get it. And if it's yours, then start celebrating it. Because if you don't celebrate it, your faith may disappear. Because there might be a sign that tells you, no, they don't support you. They don't back you up. And they're not getting it, man. You're no, no te agarran, no te entienden. Y el diablo se te para al lado y te dice, and the devil comes next to you and says, you know, ¿sabes qué? There's going to be a lot more people that go with you in the bar. Va a haber más gente que te va a seguir a la barra. If you go to the bar, there's going to be a lot more people there. Vas a tener más gente que te va a secundar. Just quit. Just quit doing God's work. Ya, deja de hacerlo la forma de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Let's open our Bibles. Felicidades a las mamis. Congratulations to our moms. My God. Nunca le presté atención a todos los teenagers right here right now. I never pay attention to all the effort that my mom paid to. Yo nunca le presté atención a todo el esfuerzo que hizo mi mamá. Se prepara la persona que va a pasar a leer la palabra. Nunca le presté atención al esfuerzo que puso mamá. I never paid attention to my mom's efforts. Pero ahorita que veo a mi esposa trabajar. But now that I see my wife work. Sufrir. Ver cómo el chamaco se quiere levantar cada tres horas. See how the baby wants to wake up every 3 hours. Y yo le digo, déjalo llorar. And I tell her, let him cry. No, it's not my baby. No, it's my baby. Y luego le digo, deja, yo le doy fórmula. No, esa leche le hace mejor. Let me give him formula. She's like, no, breast milk is better. And she despierta. And she wakes up. Y está cada tres horas. Ustedes daban lata cada tres horas. Every 3 hours. You teenagers, you guys will whine every 3 hours. And your mom had to. Well, she didn't have to. She, if it was me, I would just let you cry. Si fuera yo nomás los dejaba llorar. But mom, pero la mamá es diferente. The love of mom, they say, is the closest. El amor de una madre es lo más cercano. To the love of God. Del amor de Dios. Amen. The closest love. El amor más cercano. Is the love of the mom for the kids. El amor de una madre a sus hijos. Amen. We're gonna read the Bible. Vamos a leer la Biblia. Let my brother guide us in the reading of the scripture. Hugo nos va a dirigir en la lectura. Si abrimos nuestras Biblias en Lucas 13, I'm going to read verses 10 through 17. 13. Luke 13, what verse? 10. Now he was teaching in one of the synagogues on Sabbath, and he, behold, there was a woman who had
he called her over and said to her, "Woman, you are freed from your disability." And he laid hands on her, and immediately she was made straight, and she glorified God. But the ruler of synagogue, Jesus had healed on the Sabbath, said to the people, "There are 6 days in which work ought to be done. Come on those days and be healed, and not on the Sabbath day." Then the Lord answered him, "You hypocrites, does not each of you on the Sabbath unite his ox or his donkey from the manger and lead it away to the water? And ought not to a woman, a daughter of Abraham, whom Satan bound for 18 years, be loosened from this bond and save his day?" As he said these things, all his adversaries were put to shame, and all the people rejoiced at the glorious things that were done by him. Amen. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba ya una mujer que por causa del demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, "Mujer, quedas libre de tu enfermedad." Al mismo tiempo puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. "Hay 6 días en que se puede trabajar, así vengan esos días para ser sanado y no el sábado." "Hipócritas", contestó el Señor, "¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar las cadenas en sábado?" Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Gloria a Dios. Amén. Tu Dios es maravilloso, amén. Amén. Your God is marvelous. You may be seated. La mujer, 18 años encorvada. This woman had been hunchback, crippled for 18 years. Estaba por 18 años. For 18 years. Sufriendo una enfermedad. Suffering a sickness. Que Jesucristo nos dijo que era. That Jesus said. Espíritu. Was a spirit. Sí, ahí dice, ¿verdad? Que era un espíritu. That's what it says there, right? That dice un espíritu de enfermedad, ¿verdad? Ahí en el verso 12 por ahí. Right? Around verse 12. Un espíritu de enfermedad. Spirit of sickness. La había tenido atacada. Had been attacking. Por 18 años. For 18 years. Maldita sea, espíritus de enfermedad. There were spirits of sickness. Yo cuando voy al doctor. When I go to the doctor. Muy pocas veces pienso que es un espíritu. Very few times I think it's a spirit. Pero Jesucristo ahí dijo no. But Jesus said. Es espíritu de enfermedad. That spirit of sickness. Me imagino a esa mujer encorvada. I imagine that woman, that crippled woman. Que estaba agachada. She was hunched back. Todo el mundo se burlaba de ella. Everybody probably mocked her. Todo el mundo hablaba de ella. Everybody probably spoke about her. Y ella seguía su camino. And she would continue walking. Quizás había agarrado ya en mi pueblo le decimos un cane. Maybe they had taken a bastón. Maybe she grabbed a cane. Y caminaba encorvada. En mi pueblo había una señora. And she walked hunched back. And there was a woman like this in my town where I grew up. Nunca pensamos que era un espíritu. We never thought it was a spirit. Por nuestra falta de entendimiento. For our lack of knowledge. Y 18 años caminando así. And she walks like that for 18 years. Te lo voy a poner como un problema. And I'm going to put it like a problem. Te lo voy a poner a tu manera. I'm going to
meet the exam. 18 años con un problema. 18 years with a problem. Tratando de solucionarlo. Trying to solve it. Y quizás venía a la iglesia y pedía oración. She would come to church and ask for prayer. Y seguía con su camino. But she continued walking. Encorvada. Hunched back. Y seguía iba a los doctores. And she would go to the doctors. Encorvada. And she still came out hunched back. Pasó muchos años. Many years went by. Y de pronto un sábado. And all of a sudden there was this one day, this un Saturday. Un sábado, el día de descanso, el día de reposo. The day of rest. Se encuentra con el maestro. She comes across Jesus, the teacher. Pero se supone que no se haga el esfuerzo alguno en sábado. But supposedly, culture says that on Saturday you're not supposed to put step forth effort in anything. Se supone que no hagas nada porque si no estás quebrantando el día de Jehová. You're not supposed to do anything because then you're breaking God's or Jehovah's law. Y a Jesucristo dice. And Jesus said. Esta mujer necesita misericordia. This woman needs mercy. Esta mujer necesita amor. This person needs love. Esta mujer necesita algo diferente. This person needs something different. 18 años sufriendo lo mismo. 18 years suffering the same thing. Y de pronto Jesús va. And all of a sudden Jesus goes. Sabía que era sábado. Knowing it was Saturday. Sabía que era el día del Señor. Knowing it was God's day. Viene la mujer. Goes to the ora por ella. Le echa el espíritu de enfermedad y la sana. Rebukes the spirit of sickness and heals her. Y la sana. And heals her. Los acusadores dicen ah. Those that were there to accuse Jesus say. Lo cachamos. Está sanando el sábado. You're healing on a Saturday. Está sanando el sábado. Eso está mal. You're healing on a day you're supposed to rest. Y viene y lo engaña. And then they come. Y le dice, and they come. ¿Qué haces sanando el sábado? And they say, what are you doing healing on a Saturday? Y le dice. And then he says. Mentirosos. You liars. You hypocrites. Ustedes mismos, si tienen un animal que está en problema, ustedes van y lo sacan el sábado. You yourself, if you have an animal that's in trouble, you go and you save him on a Saturday. Y esta que es hija de Abraham, no merece And she who is daughter of Abraham doesn't deserve mercy? ¿No merece más misericordia ella? Doesn't she deserve more mercy? Jesucristo la salvó. Jesus saved her. ¿Sabes? Hace 20... ¿Cuántos años tengo? Eso. Hace como 20. 25 años. About 25 years. Conocí a una mujer así. I met a woman like that. Y caminaba 20 años con su problema. And she had walked 20 years with that problem. Con su enfermedad. With her sickness. Una enfermedad que cuando le daba no paraba de sufrir. And it was a sickness that when it was una enfermedad que cada que venía, it was a sickness la that every la time cama, she, it would come y se quedaba sufriendo, her head, and she would be there suffering. Tomaba pastillas y nada podía ayudarle. She would take pills and nothing would help her. Esta mujer que por 20 años pasaba esos dolores, this woman that for 20 years suffered this pain y sufrió, y sufrió, y sufrió. And suffered and suffered and suffered. Y después de 20 años, and after 20 years, el maestro la sanó. The teacher healed her. Jesucristo la sanó. Jesus healed her. Mi mamá. My mom. 20 años sufriendo de migrañas, terrible. She suffered heavy migraines for 20 years. Terribles migrañas. Por 20 años. For 20 years. Iba a doctores y no se le quitaba. She would go to doctors and it wouldn't go away. De hecho, yo no sabía que es una enfermedad que no se quita. And I didn't even know it's a sickness that has no it can't be healed. Can't be cured. Que no es una enfermedad que me dicen que no se quita, no se cura. And it's a sickness that can't be healed. Y ella, mi mamá, and my mom, la sufría. Y yo me acuerdo de verla llorar en las noches, aguantando tremendos dolores, mamá. Because her head would. With great y yo no podía hacer nada. And there was nadie nothing podía hacer nada. Nobody could do anything. Esa mujer encorvada de la Biblia. This woman that was hunched habrá over, dejado con mi familia contenta.
would have had Porque Jesucristo because Jesus Christ se atrevió a usar misericordia antes was able de usar, to use mercy before antes de usar la ley. Using the law. Porque la ley decía no la puede sacar. Because the law would say that she couldn't be healed. Pero su amor y su misericordia but her love and the mercy hey, merece misericordia. Deserved mercy. Necesita misericordia. She deserves mercy. Me imagino cuántos hijos I can imagine how many children habrán quedado agradecidos por eso. Have been grateful because of mi mamá desde ese tiempo ever since that time my mom se acercó a Dios, se entregó al 100%. She gave herself to Jesus 100%. Y después vine yo. And then I came. La seguí. I followed her. Quería estar con mi mamá. I wanted to be with my mom. Había pasado 4 años sin mi mamá. I spent 4 years without my mom, and I was in Mexico. Tenía 12 años, 11 años. 11 or 12 years old. Cuando se vino. When she moved up. Me dejó a cargo de mis abuelos. And then my grandparents tenía que venir. Tenía que venirse. 4 años después de que la vi, ella estaba en la iglesia. After I saw her, she was going to church regularly. Yo dije, yo quiero estar con mi mamá. And I said, well, I want to be with my mom. Church? Who needs church? Iglesia, ¿quién necesita ir a la iglesia? I'm not going to go to church, but I want to be with my mom. Yo no tengo que ir a la iglesia, pero yo quiero estar con mi mamá. And that was God's way to get me. Y esa fue la manera en la que Dios me tomó. Y a partir de ahí empecé a creer en lo sobrenatural. And ever since then I started to believe in the supernatural. A partir de ahí empecé a creer en lo sobrenatural. Ahí, ever since then I started porque to believe in the supernatural. Porque ya no yo lo que había oído. Because it wasn't so much sino lo que yo había visto. But I had seen. Que había sido la sanidad de mi mamá. That my mom de forma milagrosa. In a miraculous que fue lo que hizo que me hizo saber y me hizo entender. Which is what made me think that God is powerful. And even nowadays, He can be in tremendous ways. We can still use what was taught to us in the New Testament to apply it now. And why don't we see it? I would ask myself. Why don't we see it? Di conmigo atmósferas. Say with me, atmospheres. Atmospheres. Uno se mueve. Uno se mueve. Cualquier ser con sentimientos. Any person with se mueve en un lugar in a place que la atmósfera está agradable para él. ¿Sí o no? Which the atmosphere is great ¿sí o no? For them. Is that correct? Si hay amigos. If there's friends. Estás cansado. Even though you're tired. Saliste del trabajo. You got out of work. Trabajaste 10 horas, 12 horas. 12 hours. Pero de pronto tus cuates están ahí. But then your friends are there. Hablando, provocando una atmósfera linda para ti. An awesome atmosphere around you. Hey, se te va el sueño. Hey. ¿Vea? You, that, se te va el cansancio, ¿verdad, Carlos? That tiredness. Se va el cansancio. Llegan las 2 de la mañana y dicen, sí, no trabajé nada. Trabajé un montón y no he descansado y no he dormido. Like, man, I worked all day and I'm still conmigo, and I'm not tired. Say with me, atmospheres. Todo ser con sentimientos se any mueve being con libertad en el lugar donde es bien acogido. In a place where they feel comfortable. Donde es bien recibido. Where they're welcome. Atmospheres. Atmospheres. Si aquí te... Te tratamos mal, if we treat you bad no in here, you won't come back. Si en el trabajo te tratan mal, if they treat you bad at work, man, vas a querer quitar. You're going to want to quit. Perdón, si estamos en mi pueblo, perdón. Vas a querer quitar el mismo día que se te aparece. The same day. Porque la atmósfera no está agradable para tú estar allí. It's not grateful to, for you to be there. El Espíritu Santo se mueve the Holy Spirit moves atmósferas through atmospheres. El lugar donde está preparado los corazones para que se are prepared. Un lugar donde la gente está preparada sus people, corazones para que el Espíritu Santo empiece a entrar, empiece a penetrar y empiece a hacer de la suya. And move itself. Pero se necesita una atmósfera. But you need an atmosphere. Para todo necesitas una atmósfera. You need an atmosphere for everything.
¿Quieres conquistar a la chica de tus sueños? You want to conquer the girl of your dreams? No vas a ir todo zapapastroso. You're not going to be all dirty. Raggedy. No vas a ir todo zapapastroso. A menos que esté desesperada. Unless she's desperate. Si no, If not. Si le invitas a McDonald's, if you invite her to McDonald's, she'll be like, he has green eyes, alright. Okay, está bien. Por lo menos tiene ojos verdes. Let's take McDonald's. Okay, vamos a conformarnos con McDonald's. Right. Y poco a poco se va a ir apagando la atmósfera. And little by little, that atmosphere is going to go away. Si empiezas a tratar a la niña que te gusta mal. If you start atmosferas treating that girl you like badly, she's gonna kick you in the behind sooner or later. Tarde o temprano te va a mandar a volar. Te va a patear. Atmósferas. Atmospheres. Cuando yo oro, when I pray, my wife knows. Yo preparo mi atmósfera. I prepare my atmosphere. Preparo que los hijos estén dormidos. Make sure the children are sleeping. La esposa esté en su onda alimentando a los hijos. My wife's doing her own thing, feeding the children. Yo agarro, pongo mi musiquita. I have my music. Suave. My soft ballad music. Algo como Marcos Brunet que dice, vengo a pasar tiempo contigo. Something that's just a ballad. Y uno se quiere cortar las venas, pero es para Dios, man. Y el corazón empieza a palpitar más fuerte. Y qué lindo se siente. And your heart starts beating strongly. Y te quieres hincar ya con lágrimas en los ojos. Man, se empieza a sentir algo diferente. And you start feeling atmósfera, something different. Conmigo, atmósfera. It's atmosphere. Say with me, atmosphere. Pastor, ¿por qué a mí no me dan ganas de orar? Pastor, why don't I have a desire to pray? La cama, ¿no? The bed. La cama. Si Dios está, tiene suerte ese momento. Se hinca. If God is lucky, that person kneels right up at the bed. Pone la almohada. Puts the pillow. ¿Verdad? Atmósfera, sí, conmigo, atmósfera. Stay with me, atmosphere. ¿Para qué está preparando esa atmósfera? What is that atmosphere? What is that pillow preparing for? Sleep. Después de 10 minutos. After 10 minutes. Te doy 11. Y si llegas a 11, te pago $20. I give you 11, and if you last 11 minutes, I'll atmósferas. It's your atmospheres. Pones música suave. You put slow music. Y empiezas a hablar con Dios. And you start speaking with God. Empiezas a sentir, a dejar que esa música te ministre. And let that music minister to you. Y empieza a prepararse el corazón para los and your heart materiales. Starts preparing for those. Porque tu mente te va a decir, because your mind is going to say, oh man, that's too much. No, no, eso es mucho. No. You're going to nuts into the gospel, man. That's not right. Te estás metiendo mucho en. You're becoming a fanatic. Te estás así convirtiendo en fanático. You pray for 1 hour a day now. Oh, no. That's. Tú que estás orando una hora al día. That's being a fanatic. Ya es fanatismo. La Biblia nos dice. The Bible says, la Biblia nos dice que si que con nuestra mente por sí sola no podemos entrar al mundo sobrenatural. We can't enter into the supernatural. Con tu mente sola no alcanzas a entender que Dios gana las victorias con trompetas y con cántaros. How you could win a victory with trumpets and jars. Imagínate ver que tu amigo le está poniendo una de aquellas zapapastrazas. Imagine somebody beating up de aquellas y llegas tú y le das una trompeta. And you come and you give him a trumpet. Le das una flauta, le das un cántaro. And then you give him a jar. Man, me van a venir a buscar a la salida. Man, vienen contra mí. ¿Cuántos? No, pues son 5 hijos. Yo me quedaba contigo, pero son 5. Yo me quedaba cuando si viene uno contra ti. The friend would be like, oh, there's 5 coming. But you're going to say, but here's my jar and my trumpet. There's 5 against you. Las formas de Dios son bien diferentes a las nuestras. God's ways are very different than our ways. Yo no lo entendía. I didn't understand it.
Ayer apenas lo compartía. Yo cuando vine a buscar a Dios, la primera vez que vine a la iglesia, the first time I went to church, no te miento, I'm not kidding. Yo venía del defectuoso, ¿verdad? Yo había vivido en el defectuoso por, en el, ¿cómo le decimos cuando llegamos ahorita? De la ciudad, la excelentísima ciudad de México. I came from Mexico City. Y había visto cómo trabajaban a la gente, digo, yo fui de esos trabajados, para quitarle dinero. And I would see how people would scam. Y cada que se juntaba un grupo de 50 gente, and every time there was a group of about 50 people, ¿verdad? En un lugar público, sabías que algo iba a pasar. You knew something was going to happen. Yo vine a la iglesia con mi cartera, la parte de atrás. I came with my to church with my wallet in the back pocket. Y con mi mano así siempre. And with my hand todo always, el culto. All service. Todo el culto. The whole service. I had my hand in my pocket where my wallet was. Venía bien ignorante. I was ignorant. Venía bien prejuiciado. I was already prejudged. Venía bien malito. Pero yo solamente lo que quería era pasar tiempo con mi mamá. Was to spend time with my mom. Yo solamente quería pasar tiempo con mi mamá. All I wanted to do was spend time with my mom. Y de ahí Dios me soltó. And God took my de ahí Dios me agarró. That's where he y de ahí Dios me metió a buscar. Había un grupo de jóvenes que les encantaba ir a las oraciones. They would love to go pray. Los cultos de oración, hermano, ¿usted cree? Jóvenes, ¿es verdad? Services of prayer. Vamos a ir a orar. ¿A dónde? A orar. We're going to go pray. Where? Yes, we're going to go pray. And what is that? A la iglesia. Vamos a estar una hora y we're going to be 1 hour praying for an hour there. A ese grupo Dios me mandó. And God sent me there. Jóvenes, ¿es verdad? Youth of that 15, age. 13. 15, 13. 18. 18. Orando. They were praying. En la iglesia, les at escuchaba. Church. And they loved it. A ese grupo Dios me mandó. Y de ahí Dios me sacó. And that's where God took me. Y de ahí me metió. And that's where me empezó a enseñar cosas sobrenaturales. Supernatural things. Y yo quedé boquiabierto con las cosas que vi. That I was in awe with all the me things. Era una de esas de ese grupo. Melissa was part y of me echó el ojo. And that's ahí where she laid her eyes on me. Ahí es donde le eché el ojo. Y dije, con esto voy a tener un montón de hijos. And I said, this is the girl I'm going to have many kids with. No, y sorpresa que no podíamos. And in surprise, we couldn't have kids. Y vamos al doctor. And we go to the doctor. Y nuestro plan al principio es. And our plan at first was. 5 años viajando. 5 years. We'll go cotorreando. Travel. Vamos por todos lados. We'll go everywhere. Y luego tenemos hijos, ¿sale? And then we'll have kids after 5 years. Llegó el quinto año. The fifth year came. Y nada. And nothing. 6 años. 6. Y nos empezaban a preguntar. And then they started asking us. Hey, ¿ustedes qué? Hey, when are you guys gonna have kids? 7 años. 7 years. Y de pronto se ve por ahí, necesitan ayuda. And then they tell us, do you guys need help? Nosotros así como que. Ya es hora de tener hijos, ¿no? We're like, it's about time to have kids. Y nadie sabía, nosotros habíamos tratado. We had tried. Con doctores y nos dijeron. To the doctor and they said. Si hubiera sido el doctor mi cuarto, me hubiera dicho así como que, man, no, ustedes no están, no pelan juntos, ¿eh? They would have told us, you guys are. Ustedes juntos no. They pretty much told us you're not compatible. No pelan. No pela. No están compatibles ustedes dos. You guys aren't compatible. Y pasa el tiempo, ¿verdad? And time passes. Pasa el tiempo y nosotros queremos hijos. And we want children. Y empezamos a desear adoptar uno. And then we started thinking about adopting one. Cuando llega el momento de que. When the time came. Mi esposa me lo recordaba hace poco. My wife reminded me of this. Nos llega la oportunidad de adoptar un bebé. The opportunity arose nos for us to adopt a kid. They call us and they say. Teníamos como 11 años de casados. We've been married for about 11 years. Y nos ofrecen un niño que su mamá no lo quería y estaba a punto de nacer. They offer us a baby. Nosotros, yeah! And we're like, yeah, I think this is a good sign. Pero mi esposa era muy sabia. But my wife was wise. La verdad sí es sabia a veces. La verdad sí es muy sabia a veces.
Fue ese mismo año. That same year. Diciembre. In December. 2011. 3 months later. 3 meses después. Que me dice. And she says. Estoy embarazada. I'm pregnant. No podía hablar. I'm speechless. Pero habíamos recibido confirmación, habíamos recibido profecía. We have received prophecy. Profecía. Prophecy. Pasamos y una señora que me recuerda a mi hermana María, ¿verdad? Me recuerda a mi hermana María. There was this lady that reminds me of our sister Maria here. Venimos, estábamos orando y era la predicadora. And she was, we were at an event and she was preaching and llega y se acerca y nos dice. And she comes to us and she says. Dios me dice que ustedes quieren hijos. God tells me that you guys want children. Dios dice que no se preocupen. God says don't worry. Que en su tiempo les va a dar that sus hijos. That in his time you will have. Pero ustedes van a tener sus hijos. But you will have your children. Y desde ahí nosotros dijimos, man. And from there on we said. ¿Para qué preocuparnos? Why worry? A hacer lo que Dios quiere que yo haga. To do what God wants me to do. ¿Lo puedes repetir conmigo? Can you repeat it with me? Es tiempo de empezar a hacer. It's time to begin to do. Lo que Dios quiere. What God wants. Que yo haga. For me to do. Oh man, that's hard to say. Está difícil decir eso, ¿verdad? It's difficult to say that. Ay, 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 está difícil. Yo siempre quiero hacer lo que yo se me pega. I always want to do what I want to do. Mi graciosísima gana. Pero hay que decir. But there's sometimes where we need to say. Es tiempo de empezar a hacer lo que it's Dios time quiere. To begin to do what God wants me to do. No sé si este es tu tiempo. I don't know if it's your time. No sé si este es tu tiempo. I don't know if it's what's de dejar de hacer lo que tú quieres. To stop doing what you want to do. Empezar a hacer lo que Dios quiere. And start doing what God wants you to do. Yo les he dicho muchas veces, yo quiero perder peso. I've said many times, I want to lose weight. Ya me da pena decirlo. Ah. Y empiezo a ir al gimnasio. And I start going to the gym. Y pagamos la membresía, bien contento. Bien emocionado, empiezo a pagar la membresía. Y este año sí. Este es mi año. Los que me miran de acá adelante. En clase 132 otra vez. Wow. Say, wow, you're in a science experiment. Y pasa el tiempo. And time passes. Y se acaba ese. Porque inclusive lo que nosotros queremos. Because even what we want. Inclusive lo que nosotros queremos es bien variable. Even what we want is it varies. Puede variar de hoy para mañana depende de cómo te sientes. From today or tomorrow, it could all vary depending on how you feel. Hoy puedes decirme algo bien excited, bien contento. Y de pronto mañana dices, estoy bien cansado. And tomorrow you, no me respondieron. You're tired. You're like, no, no se puede. Es imposible. You get discouraged. Por eso es que Dios nos puso that is why God put pensamientos, gave us a mind, sentimientos, and feelings, para balancear los dos, to be able to balance y que both, escojamos hacer, and to choose. Lo que es lo correcto. What is correct? No lo que nosotros sentimos. Not what we feel. Sino lo que es correcto. But what is right? A mí no me gusta levantarme temprano. I don't like to wake up. Yo me imagino que ustedes tampoco, ¿verdad? Aquellos que trabajan a las 6 de la mañana. Most of you guys no, do. Yo preferiría entrar a las 9. No, I would prefer to go in at 9. Yo le voy a decir al boss que me deje entrar a las 9. And you're like, I'm going to tell my boss to let me go in at 9. A veces no es por sentimientos. Sometimes it's not for es feelings. Lo que es correcto hacer. Is what's right, the right thing to do. Te invito. I invite you. A que de ahora en adelante. From now on. Le puedas decir a Dios. You can tell God. Lo que tú quieras. What you want. No lo que yo. Now you can say, God, I'm going to do what you want, not what I want. Voy a concluir. I'm going to conclude. Con esto, pero tenemos. Para las mamis unas sorpresas bien lindas. Me dormí a las 4 de la mañana. I went to bed at 4 in the morning. Si no les gusta no me digan nada, okay. So if you don't like it, don't say anything to me. Me mandan un mensaje por Facebook.
You can send privado, que no lo vea todo el mundo. Facebook message. Pero tenemos una sorpresa para ustedes. So we have a surprise. Vamos a primero a permitir a las nenas danzar. Ok. Quiero que prepares el ambiente un momento. I want you to prepare the atmosphere. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Can you stand? Y en lo que llegan las nenas, y vamos a concluir con esa celebración para todas las mamás. Pero quiero que para preparar este ambiente, abraces a tu mamá. Abraces a tu esposa si tu mamá no está aquí. Hug your wife if